Estamos en el final, llegan los telegramas en el último segmento de la tertulia de hoy. Juan ya nos dijo que tiene algo fuerte para plantear, estamos esperándolo, pero primero, Marcia, tú que tienes los horarios más justos, vas primero tú. Bueno, no, yo quería simplemente dejar planteada la posibilidad de volver a la poesía. ¿Se acuerdan que yo, mi primera intervención en esta tertulia fue con Iria Vilariño? Sí. Y hoy quisiera proponer hablar de las mujeres poetas del Uruguay, que son un hito a nivel mundial, y en particular de Selva Casal, recientemente fallecida. De acuerdo, muy de acuerdo. Juan toma el guante. Supongo que Alejandro y Gonzalo están de acuerdo. Bueno, en realidad yo tenía dos opciones para hablar hoy. Una era hablar de Selva Casal. Ah, mira. Así que, Marcia, me has quitado el telegrama porque iba a proponer algo parecido, más concretado en Selva Casal, pero bien puede ampliarse a todas las mujeres poetisas que hemos tenido en el Uruguay, particularmente, naturalmente, en el siglo XX. Queda el tema. En los del 21. Y el segundo tema tenía que ver con la pandemia, pero yo no le puedo robar el tema a Juan. Así que dejo mi telegrama. No, al contrario. Te dejamos en lugar de telonero de Juan. ¿Qué es lo que tienes tú para decir de la pandemia? Bueno, como telonero de Juan es muy breve, digo. Creo que deben apretarse un poco las medidas por todos lados. Es la oportunidad que tiene el Uruguay de tratar de ir acomodándose para zafar de alguna manera de este grave asunto, por lo menos hasta que nos llegue la vacuna, ¿no? ¿Verdad? Juan seguramente va a tener indicaciones mucho más precisas, de manera que... Pero, ¿cuál es tu punto, Alejandro? ¿Para ti las medidas que se anunciaron fueron escasas? Para mí las medidas que se anunciaron son apropiadas, pero quizás sean escasas, ¿no? ¿Verdad? Quizás en escasa. Yo hasta me atrevería a sugerir algunas cuestiones más severas. Pero, por ejemplo, menciona alguna. Y por ejemplo, yo creo que debería suspenderse la actividad educativa presencial por lo poco que resta del año escolar, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Tanto a nivel de primaria como de secundaria. Y segundo, que debería tratar de controlarse mucho más severamente el tema de las playas cuando venga. Yo le tengo un temor terrible a lo que pase a partir del día de Navidad. Sí, pero el partido se está jugando en estos días. La pregunta es qué medidas hay que adoptar en estos días, si hay que agregar ahora otras medidas, ¿no? Bueno, lo de la enseñanza presencial sí lo digo ya, ¿no? ¿Verdad? Lo he observado que eso voluntariamente está ocurriendo a nivel universitario, por lo menos hasta donde yo o mi señora hemos tenido acceso. Uh-huh. Se está pasando muchísimas actividades en estos días, uh-huh, que todavía se hacían en forma presencial a hacerlas en forma virtual. Uh-huh. Pero creo que debería ser obligatorio. Creo que debería ser obligatorio. De acá hasta fin de año nos estamos jugando la primera parte del partido. Después va a venir la segunda, que todavía puede ser peor. ¿Y tú, Gonzalo, también vas por ahí? ¿Vas por estos temas? No, yo tengo un telegrama que no tiene nada que ver con esto. No sé si estoy a la hora. No. Sí, te toca, dale. Bueno, mi telegrama tiene que ver con la celebración de los 40 años del plebiscito del no. Como yo soy un partidario de que los uruguayos que residen en el exterior pueden votar, se me ha ocurrido desarrollar un test infalible. Y el test es lo siguiente. Si tú tenés una persona recién conocida y no estás muy seguro si es un buen tipo o es una bestia, tú preguntarás lo siguiente. En el plebiscito de diciembre de 1980, ¿debían votar solo los uruguayos que estaban en el Uruguay? Los uruguayos que habían tenido que irse, por las razones que sean, ¿no deberían haber tenido derecho a expresarse? Si él te contesta que no, no te quede ninguna duda. Es una bestia. Pero no generalices lo que sería para el plebiscito del 80 con lo que podría ser para todas las oportunidades. Puede ser un tema para discutirlo también. Bueno. Un tema para la mesa.
Bueno, es mucho más claro en eso. Entonces la gente no se da cuenta. Eso es para bestias. Lo demás es igualmente igual, es exactamente igual, solo que en esto es mucho más claro. Viste, Juan, bueno, no solo tú pateas el tablero. Gonzalo se te adelantó con otro tema, pero llama la atención. Y ahora sí, Juan, te escuchamos. Bueno, un mes atrás discutíamos el estado de la pandemia, aproximadamente un mes atrás, acá en esta tertulia. Y yo sostenía que estaba en crecimiento posiblemente exponencial y que había que tomar medidas. Esta semana el gobierno tomó unas tímidas medidas. Pero a mí me parece claro que el GACH hace un mes que sabe que estamos en crecimiento exponencial y que debe, y esto lo debe haber informado el gobierno. Y el gobierno parece haber insistido en tomar medidas recién ahora, en lugar de haberlas tomado varias semanas atrás, como debería haber hecho. Ahora es el momento de tomar medidas mucho más fuertes. Y para eso mi propuesta es crear, la propuesta debería ser proponer una ley de urgente consideración para el Parlamento para tomar medidas más fuertes. Por ejemplo, para multar a todas las violaciones a las medidas de cuidados, empezando, por ejemplo, por el uso del barbijo. No se puede esperar hasta el 18 de diciembre, donde con la tendencia actual que tenemos exponencial, estaríamos en 350 casos diarios o más de seguir esta tendencia. Y entonces ahí tendríamos que tomar medidas bastante más urgentes, sobre todo en forma casi desesperada e inútil, porque estamos casi sobre las fiestas de Navidad y de fin de año y la aparición de las playas. Bueno, creo que entonces la oposición debería haber creado una ley urgente, o haber propuesto una ley para de consideración urgente para tomar este tipo de medidas, ¿no? Y además pienso que el gobierno estaría de acuerdo, porque si algo le gusta son las leyes de urgente consideración. Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Val, Marcia Collazo, gracias por acompañarnos en la tertulia de este viernes. Y bueno, que pasen un buen fin de semana, cuídense, no se contagien. Nos reencontramos dentro de 7 días, ¿les parece? Muy bien, buen fin de semana. Si estamos vivos, puede ser. Un abrazo grande.